Hola, buenas tardes. Pues nada, iniciamos una sesión más de estas negociaciones en las que estamos tratando un posible pacto de investidura y que ya llevamos avanzado bastantes puntos de los documentos con los que venimos trabajando y que habíamos dejado ayer pendientes dos, que era el de pobreza energética y el relacionado con el modelo de radio y televisión pública. Hoy en nuestro equipo participa una persona que no lo había hecho hasta ahora, que es Ana Marco, que es la responsable del tema de energías y agua en el Consejo Ciudadano. Entonces ella es la que, sobre el punto de energías, que recibimos también vuestro documento, pues es el que ella va a tratar. No sé si queréis que empiece yo o queréis comentar el documento que nos habéis mandado, que es ligeramente distinto. Bueno, repasando un poco la propuesta que nosotros hacíamos, el objeto de la propuesta es garantizar los servicios esenciales de energía y prohibiendo el corte y asegurando un mínimo vital. Y para eso dotarnos de un fondo autonómico contra la pobreza, que luego proponemos un impuesto ambiental sobre instalaciones hidroeléctricas para dotar el fondo, ¿no? Para dotar el fondo o para conseguir recursos para la autonomía que permitan hacer distintas acciones, ¿no? Entonces, repasando vuestro documento, o sea, las propuestas que vosotros hacéis, yo diría que planteáis en principio aprobar antes del 31 de octubre del 2015 regular reglamentariamente ayudas de emergencia para hacer pago al coste de suministros de electricidad o gas, energía en general, destinadas a personas que se encuentran en situación de pobreza energética. La fecha nos parece muy bien, el 31 de octubre, porque es justo antes del invierno, que es cuando puede ser más dramático, aunque yo entiendo que el suministro de electricidad es necesario en cualquier circunstancia y en cualquier época del año. Bien, esta parte, bueno, y luego planteáis hacer una normativa legal con rango de ley, pero esta no viene fijada en fecha, sino que planteáis cuando se resuelva el recurso contra la ley de Cataluña o lo que se decida en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado sobre la norma de pobreza energética que tiene planteada la Generalitat. Bueno, nosotros, como os decía, la fecha nos parece bien, el 31 de octubre. Lo que pasa es que creemos que esa fecha no debería ser para dotar de recursos el fondo para hacer ayudas, sino que debería ser para tener lista ya la normativa legal que asegure que la gente no se queda sin suministros básicos, como es la electricidad o el gas, ¿no? Entonces, planteamos que la normativa, esta que vosotros ponéis sin fecha, supeditada a que se apruebe o a que se resuelva los temas de Cataluña, pues que se prepare ya para esta misma fecha del 31 de octubre. Bien. Nuestra prioridad es garantizar los suministros básicos y prohibir los cortes. La parte de fondos, de dotar de ayudas esta partida antes del 31 de octubre, entendemos que no resuelve el problema, porque las ayudas, aunque se planteen, sería muy difícil de aplicar, porque las eléctricas podrían cortar el suministro, ya que hay como 340 comercializadoras en España de distinto calibre y dispersas por todo el territorio, que pueden tener contratos con ciudadanos aragoneses. Entonces, hacer acuerdos con todas ellas sería complejo y no es competencia, digamos, de Endesa como distribuidora que solamente se limita a ejecutar los cortes, pero no a ordenarlos, ¿no? Entonces, os plantearíamos eso, que la normativa que ya prohíbe los cortes y que asegura los servicios básicos, que estuviera disponible mediante decreto o como se considere para el 31 de octubre y así garantizamos que en el invierno está resuelto. Bien,
En cuanto a la siguiente parte, bueno, como estamos de acuerdo más o menos en que eso se haga, sería una cuestión ya de fechas y de cómo estructurarlo. La siguiente parte, que es la, el impuesto, el impuesto para dotar al fondo contra, para dotar directa o indirectamente al fondo, vosotros planteáis que antes del 31 de marzo del 2016 y previo al proceso de participación en el que se considerarán especialmente los intereses y demandas de los territorios afectados, se remitirá a las Cortes de Aragón un proyecto de ley de impuesto ambiental sobre los aprovechamientos hidroeléctricos. Vale, nosotros estamos de acuerdo en que se remita un proyecto de ley a la Diputación General de Aragón. Lo que pasa es que creemos que en este caso no sería necesario un proceso participativo, para, sino que se podría enviar directamente ya. Lo que sí que proponemos, porque luego habría que ver cómo se reparten esos fondos, que como sabéis son fondos finalistas y tienen que tener un destino ambiental, proponemos que existiera un comité compuesto por representantes de los territorios para recoger lo que vosotros planteáis, de tener en cuenta a los territorios afectados y a la gente que sufre las afecciones. Pues con representantes de territorios afectados, organizaciones sociales y vecinos y ciudadanía en general para decidir sobre el destino final de los fondos obtenidos anualmente. O sea que cada año se podrían hacer, repartir los fondos que se obtuvieran con el céntimo por kilovatio hora que proponemos a los distintos proyectos que se consideraran. Pues a través de este comité, por ejemplo. Bueno, yo creo que lo primero que podríamos remarcar, ¿no?, de este punto es que yo creo que estamos absolutamente de acuerdo nosotros y vosotros en garantizar la protección a aquellas personas que sufren situación de pobreza energética, y creo que digamos que para garantizar esa protección a estas personas, lo que deberíamos favorecer es poner encima de la mesa aquellos métodos que son más efectivos. Y para nosotros, y actualmente, y bajo este recurso que hay actualmente en marcha, como es la Ley 6/2013, para nosotros, y así lo hemos querido trasladar en esta redacción que os enviamos, es introducir la fórmula de convenio subvención. Es decir, tú proponías que hiciéramos esta normativa que prohíbe las Cortes, pero es que es precisamente lo que está recurrido. Entonces, claro, si esta fórmula, si lo que planteáis es volver a hacer una normativa, aparte de que las competencias son competencias estatales, tenemos ya un precedente, y es que es un recurso que tenemos encima de la mesa, porque el 20/2014... que es el segundo de la, del, que hace referencia a esta comisión bilateral, ya está aprobado en el BOE el acuerdo de la comisión mixta, que es el proceso previo a que se presente un recurso. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta para poder buscar fórmulas que sean mucho más efectivas para esas personas que están en esa situación de pobreza. Yo lo que entiendo es que la gente que está en situación de pobreza va a ir a los servicios sociales, por supuesto, y va a aportar su contrato con la empresa que tenga contratados esos servicios. Entonces, aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, creo que también, si no me falla la información que tengo, también en el Ayuntamiento de Teruel, y desconozco si en el de Huesca también se estaba haciendo así, hay convenios para que antes de que se produzcan esos cortes de suministros se hable con las instituciones pertinentes para que ese corte no se produzca. Entonces, nosotros entendemos que esa fórmula a través de convenios subvención es mucho más rápida y mucho más efectiva en estos momentos, teniendo en cuenta el recurso que tenemos encima de la mesa. Si ese recurso se resuelve y dicen que adelante con la fórmula del corte, sin ningún problema. Lo que pasa es que tenemos un recurso encima de la mesa y otro en vías ya de presentarse, está con el paso previo, está ya con el paso previo. Eso por una parte, y por eso nosotros hablábamos de esa posibilidad de hacer estos convenios que comentábamos en nuestro escrito. Y luego, con respecto al impuesto medioambiental, nosotros
No estamos de acuerdo en la parte que has comentado, porque sí que queremos abrir previamente un proceso de participación, porque, entre otras cosas, este asunto es una reclamación histórica de los territorios afectados y entendemos que especialmente estos territorios afectados deben participar activamente en la redacción de esta ley, ¿no? que tendría que remitirse a las Cortes de Aragón, de la misma manera que ya en su momento se hizo con la ley de nieve, que fue una de las leyes que seguramente más participadas y participativas hemos tenido en estas Cortes. Por tanto, sí, absolutamente de montaña, efectivamente, absolutamente de acuerdo con el fin y con el objetivo. Lo que pasa es que la realidad es que hay un recurso encima de la mesa y entendemos que hasta que ese se resuelva, poder poner encima de la mesa medidas mucho más rápidas y mucho más efectivas, como puede ser a través de estos convenios. Bueno, respecto a lo primero que dices, en efecto se recurrió la primera ley que planteó la Generalitat de Cataluña sobre pobreza energética, y la Generalitat, no contenta con esto porque lo consideraba injusto, planteó una segunda ley adaptándose a... Entonces, la ley segunda está en un procedimiento alternativo de resolución que lo que hace es que no impide que la ley esté en vigor. Actualmente esa ley está en vigor y, por tanto, los ciudadanos catalanes, en tanto en cuanto no se resuelva, están protegidos por esa ley. Entonces, nosotros creemos que es obvio que debemos hacerlo, porque así tendremos protegidos a nuestros ciudadanos, no sobre un procedimiento graciable de las eléctricas, que tiene grandes dificultades de aplicación, no es sencillo como tú estás explicando, es complicado. De hecho, nosotros hemos estado hablando con Cáritas y nos han mostrado las dificultades que tiene. Y además, ese procedimiento que planteas no protege a los ciudadanos específicamente, sino que digamos que el agilizar el pago de los recibos y el facilitar las ayudas, lo que protege es la garantía de cobro de las compañías eléctricas. Entonces, nosotros creemos que la manera efectiva de proteger a las familias es que la ley diga que no se les puede cortar el suministro. Entonces, así lo hemos expresado y además os hemos pasado una documentación completa que justifica todo eso. Yo creo que eso es irrenunciable, no es eficaz los convenios con las compañías eléctricas y son de difícil aplicación. El Ayuntamiento de Zaragoza, y no sé cómo está el detalle, lo que tienen es convenios con Endesa. Pero es que Endesa es la distribuidora y comercializadoras hay 400. Entonces, eso no garantiza más que a aquellos que son clientes de una de las Endesas. Entonces, es obvio que los poderes públicos tienen que defender a los ciudadanos y protegerlos de manera no discriminada. Nosotros creemos que hay que hacer esa ley porque, además, refuerza también la petición de Cataluña, que va en el mismo sentido, la petición de otras comunidades autónomas que van en el mismo sentido, y que lo demás sería un parche que no resuelve nada. Creemos que se puede hacer en plazo hasta el 31 de octubre y vamos, reivindicamos que así sea. Respecto al tema del impuesto ambiental, yo creo que ahora mismo no sé si estamos confundiendo dos cosas que son distintas. Ahora mismo está sobre la mesa y se está discutiendo, conoceréis sin duda, el reparto de la energía reservada. La energía que tenían que haber desde el momento de su concesión, hace 70, 50, 80 años, las empresas eléctricas que explotan las grandes presas de nuestros valles, deberían haber reservado y puesto a disposición de los poderes públicos para que la distribuyeran, pues normalmente un 20% de la energía, que suponen millones y millones de euros desde el origen. Ahora mismo, claro, ahí sí que se entiende el proceso participativo para ver cómo, en aquellas en las que se ha reclamado, para ver cómo se reparten esos fondos. Y ahí se consideran las afecciones, se están considerando los regantes, se están considerando los pueblos, se está considerando todo eso. O sea, es un derecho que ellos tenían por la afección que sufrieron en su momento y que han sufrido ya desde entonces, y eso
se está reclamando ahora y es lógico que así sea. Lo que nosotros planteamos es otra cosa, es una tasa o un impuesto ambiental que también, por supuesto, tiene que se verá que vaya a resolver afecciones ambientales y probablemente gran parte tendría que ir a los territorios afectados, es obvio, ¿no? Pero no necesariamente puede ir a otras acciones ambientales, pues yo que sé, a fomentar las instalaciones de autoconsumo eléctrico a ciudadanos de Aragón o a otras acciones de tipo ambiental y está suficientemente justificada porque además los beneficios de la explotación de las centrales hidroeléctricas son ingentes. Como quizás sabéis, el sistema de formación de precios de la energía en España es un sistema marginalista, de tal manera que todas las centrales van vertiendo la electricidad hasta que llega a la que tiene el precio más alto para cubrir el servicio. Pero luego, que puede ser una central de carbón, que es muy cara, o una de ciclo combinado de gas, que es todavía más cara. Pero luego, a todas las demás que han entrado, se les paga el precio de la más cara. Teniendo en cuenta que las centrales hidroeléctricas están amortizadas desde tiempos inmemoriales y solamente tienen costes de operación bajísimos, porque además suelen estar automatizadas, lo mismo que las centrales nucleares, que no vienen al caso porque aquí no tenemos, el beneficio que tienen las hidroeléctricas es escandaloso directamente. Entonces, por eso planteamos que vaya a que sea por la producción, por kilovatio hora, para que vaya directamente proporcional a los beneficios que obtienen. Creemos que es justo y que así debe ser. En cuanto a la participación, creemos que para imponer el impuesto no hace falta participar, o sea, no hace falta hacer un proceso participativo. El impuesto se impone y ya está. Otra cosa es para el reparto, que sí que, o sea, entiendo que ninguno de los afectados estará en contra de que se ponga un impuesto a las eléctricas. Se puede discutir el reparto, por eso proponemos que para que no se demore y el impuesto se aplique ya, lo que se haga es un comité que luego hable esas cosas y que eso se contemple en la ley, si os parece. Entonces se cumplirían un poco los requisitos nuestros y los vuestros, ¿no? Yo simplemente, Ana, de la última parte con el asunto del impuesto, absolutamente de acuerdo, porque además de hecho nosotros cuando gobernamos en Galicia pusimos una cosa muy un impuesto similar. El Partido Popular puso, exactamente, el Partido Popular puso uno también similar en Castilla y Castilla y León. La única, si me permites, discrepancia en este punto es que nosotros sí queremos que se produzca ese proceso participativo previo, porque es mucha la demanda que nos ha llegado con ese tema en territorios afectados históricamente, y sí que entendemos que ellos deben participar en este proceso. Habláis de un céntimo, pues mira, ahora, por ejemplo, recordaba que hay gente en la zona del Pirineo que han llegado incluso a pedir otras cantidades, si no recuerdo mal, hasta dos, o sea, que bueno, ¿sabes? Que me refiero que peticiones de los territorios afectados hay. Por tanto, nosotros sí, de acuerdo a la puesta en marcha con este impuesto, porque te digo que además tenemos en Galicia, lo hicimos nosotros, pero sí que la salvedad que nosotros proponemos en este punto es que se abra un proceso de participación previo, porque además así nos lo ha demandado nuestra gente y así además lo queremos poner en marcha. Y con respecto al otro apartado de la pobreza energética, nosotros, aparte de que también en la propia redacción, al igual que vosotros, hablábamos de la creación del Fondo Autonómico para la pobreza energética, decís, hacer una legislación sobre el tema. Primero, vuelvo otra vez a recordar lo que hemos hablado estos días, una ley aquí antes del 31 de octubre no se va, vamos, a aprobar. Yo no puedo decir si estará aprobada, porque evidentemente hará falta primero los votos necesarios, ¿no? Entonces, una ley aprobada el 31 de octubre, ya te digo, yo soy la menos conocedora del trámite parlamentario de estas Cortes autonómicas, pero ya os digo que imposible. Y por eso entendíamos
que ese tipo de convenios era en este momento lo más eficaz y sobre todo lo que de una manera más rápida, más urgente, podía parar, frenar esos cortes de suministros vitales que la gente pueda tener. Una cuestión sobre tramitaciones en general, de leyes y tal, varias cuestiones. Primero, no, el compromiso del Gobierno es hasta que hace el borrador. A partir de que hace el borrador de ley, ellos ya no controlan el Gobierno, controlan, entran en el Parlamento. En el Parlamento, lógicamente, si queremos ser garantistas, y es bueno ser garantistas y participativos, o sea, nosotros, por ejemplo, en el reglamento proponíamos y queremos que se haga las audiencias legislativas de aquellas entidades que tengan algo que ver con el tema. Claro, eso al final repercute en tiempo también de tramitación, ¿eh? Que sepamos que, claro, lógicamente lo que no se puede hacer es participativo y breve. Eso es muy difícil. Hay periodos de enmiendas, hay periodos de procesos de participación. Recuerdo, por ejemplo, el de la nieve, que fue un proceso que no se llegó a un consenso total, pero muy amplio, que fueron 2 años y medio. Para conseguir de mesas de todo tipo, participativas del territorio, etcétera. Entonces, a ver, aquí tendríamos que conjugar, y esa es la cuestión. Primero, que, porque eso es fundamental, no solamente el periodo de enmiendas, los que conocéis más o menos, esto es 1.5 o 2 meses, solo el periodo de enmiendas estricto, luego el trabajo de ponencia, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los compromisos tienen que ser, primero, en promover, o sea, en ponerse a trabajar de forma inmediata, eso sí, y mientras tanto, ¿qué hacemos? O sea, mientras tanto, mientras el tema es de ley, porque las cuestiones no sabemos si el recurso puede suponer la paralización o no, etcétera. Es decir, mientras tanto, ¿cómo garantizamos que eso va a funcionar como si estuviera la ley? Hasta que podamos conseguir, mientras tanto vamos trabajando a toda pastilla, pero con las garantías en la ley. Eso es un poco, yo creo, que lo que habría, que es lo que planteábamos nosotros en el documento, cómo garantizamos de momento, mientras las leyes, porque por mucho que corramos, van a ser más lentas, ¿cómo garantizamos que la gente al final no se queda sin, sobre todo antes del 31 de octubre que empieza el invierno, cómo le garantizamos que nadie se corte? Esa es la cuestión de ver cómo. Veamos, la tramitación de leyes, lo digo, borrador, se presenta aquí, si hay audiencias legislativas o mesas, tarda tiempo, periodo de enmiendas, etcétera, y luego es la mesa y los portavoces los que deciden si dan más periodos de enmiendas, que aquí es muy normal que en el periodo de enmiendas se prorrogue varias veces para garantizar precisamente que la ley está lo más participada y consensuada posible. Por lo tanto, claro, las leyes no son hacerlas ya. Entonces, ver qué fórmula podríamos decir en base a lo que se ha presentado, cómo se garantizan las dos cuestiones. Bueno, quizás se podría hacer entonces un decreto que es mucho más rápido, ¿no? Y eso sí que daría tiempo hasta el 31 de octubre y luego elaborar la ley, ¿no? Sería establecer como medidas urgentes mediante decreto para luego posteriormente dar un marco legal que lo desarrollase con más recorrido. Tendría que ser un decreto que recogiera la imposibilidad de cortar. Puede. A ver, es que la ley, claro, es decir, es que, vamos, yo tengo aquí un informe jurídico, imagino que igual que vosotros, y tengo que la ley catalana 6/2013 está recurrida y la ley 20/2014, previo, si no, Esther. Vamos a ver, hay un acuerdo de la comisión mixta que ya está publicado en el BOE. El paso previo para recurrir, como bien sabes, es el acuerdo de esa comisión mixta. Pues ya está aprobado en el BOE, por tanto está en vías de recurso. Entonces, debemos ser conscientes que si vamos hacia una normativa con un decreto, no la van a recurrir, porque es que ya tenemos dos encima de la mesa. Lo único que estamos diciendo es, sí, el convenio, que es lo que además otras instituciones ya lo están haciendo, está funcionando y es más rápido para poder parar estas situaciones, vayamos adelante. Es decir, el problema es que tenemos un recurso efectivo y otro en vías de hacerse efectivo porque el paso previo ya está publicado en BOE. Entonces, si vamos a hacer una nueva normativa, pareciera bastante lógico que va a acabar recurrida. Y eso debemos ser conscientes. Sí. Independientemente de eso, de que sea recurrida, nosotros creemos de todas maneras que debe de plantearse y que por la situación de urgencia podría ser un decreto a espera de que se desarrolle la ley correspondiente. Entonces, eso se puede hacer.
aunque esté recurrida la de Cataluña, que además no está recurrida todavía, y tampoco se sabe si será recurrida. Está simplemente en vías. Ya se alcanza el acuerdo y sale publicado en BOE, ya está en trámites de ser recurrida. Es decir, o sea que está ya. O sea, no es verdad que digas, no es un recurso en firme como la ley, la primera ley 6/2013, de acuerdo, pero el paso previo legal que es necesario para recurrir está ya y además está publicado en el BOE. En todo caso, yo creo que no es tanto la posibilidad de recurso, porque existen normativas autonómicas que son recurridas todos los meses, y de Aragón también, sino que el proyecto normativo se hiciese con suficiente base legal. Otra cosa es que haya un recurso, pero si se hace el proyecto con la suficiente base legal, que se recurra es una cuestión que, si está realmente hecha de una forma sólida, pues el recurso lo pueden plantear legítimamente, pero decaerá, con lo cual la cuestión es que el proyecto tenga la suficiente consistencia como para que luego, aunque sea recurrido, sea superado. O sea, que el que sea recurrido, se recurren muchas normas autonómicas habitualmente. O sea, que no puede ser algo que nos suponga como que nos autocensuremos a la hora de reglar una materia que consideramos que es importante. Nosotros, Gonzalo, lo que estábamos planteando es, como lo que tenemos que hacer frente es una situación también de emergencia, de urgencia, con gente que está sufriendo esta pobreza energética y que, como bien decías, Ana, cuando llegue el invierno todavía va a ser más gravoso, pues hagamos frente a esa urgencia, y si esa urgencia lo más efectivo es a través de esta serie de convenios, porque además los servicios sociales van a ser quienes nos digan quiénes son esas personas que están sufriendo esa pobreza energética y además con qué contratos tienen estas personas sus servicios. Por tanto, si esa es la fórmula que a partir de octubre es la más rápida, pongámosla en marcha, porque lo que estamos viendo es que a través de ley está recurrido. Eso es lo único que queremos hacer, es decir, que la voluntad política de hacer frente a esa situación toda. Pero entendíamos, y por eso lo hemos hecho esta redacción, que a través del convenio era mucho más rápido y más efectivo buscar una solución a fecha de hoy. Vale, entonces yo os propongo que hagamos, o sea, que se saque, que se trabajen los convenios, a la vez que antes del 31 de octubre se ha preparado un Real Decreto, independientemente de que sea recurrido o no, ¿os parece? O sea, entiendo, cosas, sí, no yo creo problema, que casi, ¿no? Casi como decía Gonzalo, o sea, probablemente, es decir, con la base legal necesaria, porque entiendo, yo ahora no estoy en condiciones de asegurarlo, que esta cuestión por decreto me da la impresión de que no es, de que no puede ser, que tiene que ser, que tendría que ser por ley. Entonces, bueno, por lo que pueda ser, pero con la suficiente buscar un texto que sea con la garantía legal. Tendremos que hacer los informes, los servicios jurídicos de la casa, quien sea, pero claro, con garantía legal que no sea luego fácilmente paralizable, porque si no, lo único que podemos estar haciendo es frenar la solución. Y mientras tanto, mientras eso se busca la solución, o sea, el compromiso político está, es decir, nosotros queremos hacer la ley, que es lo que decíamos en el informe, queremos hacer la ley con garantías legales, y luego, mientras tanto, ver cómo resolvemos el problema. Esa sería la cuestión, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, nosotros yo creo que lo más efectivo es el convenio. Si queréis hacer un decreto, si es vuestra propuesta, de acuerdo. Y no quiero ser pesimista, pero yo creo que va a pasar igual que con el decreto de ley catalán. Recurso y suspensión directa. Ojalá no sea así. Pero visto los antecedentes que tenemos, es más que probable que va a haber una suspensión automática. Pero bueno. Vale, entonces quedamos en que se hace el decreto y lo de los convenios es que no quita, se puede hacer a la vez, no hay ningún problema, ¿no? Respecto a lo del impuesto. Sí. La sinceridad pediría un informe legal. O sea, es que, claro, vamos a ver, pactar algo que luego pueda ser por parte de todos los servicios jurídicos declarado inconstitucional es un poco fuerte. Entonces, al menos desde luego decir, se puede plantear el acuerdo de llevar esta ley adelante en con la fórmula legal más rápida, que dentro de la legalidad, decreto, ley o ley, pero siempre con los informes jurídicos correspondientes, porque si no, a ver, si es un tema muy fácilmente que se pueda ser muy fácilmente anticonstitucional, pactar algo de esto tiene algún nombre legal también. Entonces,
tenemos que intentar pactar cosas que sean, que estén dentro de la legalidad o con suficiente respaldo legal. Entonces, convenios mientras tanto, el tema legal, ver la fórmula más urgente, estudiar la fórmula más urgente, sea decreto ley o ley, y siempre con las garantías jurídicas suficientes, o sea, los informes jurídicos suficientes, que pueden ser, no sé, de esta casa normalmente, o el Consejo Consultivo del Gobierno de Aragón. Hay dos organismos ahí que se pueden decir que informen, y que además normalmente han informado siempre con absoluta independencia, Consejo Consultivo y esta casa, y dejarnos asesorados, siempre tener esa cuestión, ¿no? Porque si no, efectivamente, pactar algo que no sea o que sea declarado inconstitucional demasiado sencillamente, incluso por los propios organismos nuestros, Consejo Consultivo y Servicios Jurídicos de esta casa, podría ser, ¿no? La voluntad política con contundencia, o sea, si hay viabilidad legal, para adelante, y con la viabilidad más rápida, pero con los informes jurídicos necesarios, porque si no, sí que podríamos cometer alguna torpeza por ambas partes a firmar algo que luego pueda ser declarado fácilmente inconstitucional. Pues es un poco, yo creo que es mejor tener esa prudencia, ojo, siempre y cuando se resuelva el problema. Lo único que habría que hacer, quizá un matiz en vuestra propuesta, que decir que si aceptamos de hacer las dos cosas en paralelo, ya veremos si es posible o no el tema del decreto. Entonces, lo que sí habría que suprimir de esto es, planteáis todo ello en el caso que no se esté, cuando estáis hablando de las ayudas, todo ello en el caso que no esté ya recibiendo alguna percepción económica pública, como pueda ser la renta social básica. Yo creo que sin establecer requisitos, es decir, eliminar una subvención porque cobras otra, sin haber señalado requisitos, que no tenemos, no hemos llegado a acuerdos en requisitos ni para subvenciones de renta, o sea, de vivienda o de tal, yo eso lo suprimiría, porque os parece, ¿no? Porque además eso en todo caso se tendrá que regular en la propia ley de renta básica, efectivamente, ¿no? Y en estas. Vale, de acuerdo. No sé si es abundar un poco más en lo mismo, que es, volviendo al tema del impuesto, insisto en la participación a posteriori, porque si estabas hablando ahora de que un proceso participativo puede durar 2 años y estamos hablando de... creo que sería perfectamente eficaz aplicar el impuesto y hacer la participación a posteriori con otro fin, porque ¿qué fin tendría el proceso participativo a la hora de aplicar el impuesto ambiental? Es decir, no le acabo de ver qué opinión puede tener la gente más allá de cómo se reparte, a qué fines se aplica, etcétera, ¿no? Poner en marcha este nuevo impuesto requiere hacer una legislación, es decir, una ley para legislar sobre el mismo. Entonces, mira, nosotros aquí además habíamos pensado que os habíamos puesto antes del 31 de marzo de 2016, y lo que queríamos incluso deciros que nuestra intención era poner ya, promover de forma inmediata para que este proceso de participación fuera efectivo desde ya. O sea, pero claro, la participación de la gente, sobre todo de las personas de los territorios afectados, pues mira, puede aludir a determinar la base imponible, los sujetos pasivos del impuesto, el tipo de gravamen, la recaudación, el de reparto. O sea que nosotros, desde luego, sobre este tema sí que tenemos muy claro que los territorios afectados deben estar sí o sí previo a... Entre otras cosas, porque a la hora de hacer esa ley sí que queremos contar con la opinión de estos territorios afectados. Que incluso lo que decís del reparto, eso tiene que estar en ley, ¿eh? O sea, en una ley de impuesto medioambiental tiene que estar el destino y cómo se reparte en el destino. Por lo tanto, sí que se puede hacer, promover inmediatamente. Acortar los plazos, poner un límite para la participación de los territorios, eso sí. Entonces, pongámonos de acuerdo en un tiempo y tal, pero evidentemente sería, es inevitable, porque además hay que tener en cuenta que son territorios ya de por sí muy castigados por otras muchas cosas, y en los cuales sí que hay una sensibilidad mayor por estas cuestiones, ¿no? Se puede decir, promover inmediatamente, que es lo que comentábamos como mejora del texto, y
poner, decir, pues bueno, pues 3 meses, 4 meses de participación y plantear el borrador para presentarlo aquí. Una vez que se presenta aquí ya es otra historia, pero vamos, pueden ser 2 meses aproximadamente lo que viene a durar la tramitación aquí, ¿no? Pero decir, promover inmediatamente y luego poner un máximo en el proceso de participación, decir, pues lógicamente, como estamos en verano, pues antes de final de año estará concluida la participación, porque una vez que la participación tiene que hacer además sobre un borrador ya, o varios borradores, ¿no? Con lo cual ya cuando se termina el proceso de participación prácticamente tienes el borrador de la ley. Eso es lo que pasó con la ley de nieve. Duró mucho el proceso participativo, aquí se puede acortar, pero una vez terminado el proceso participativo, prácticamente la ley estaba ya redactada, ¿no? Y fue inmediato ya el proceso. Entonces, esa sería. Vale. No, primero comentar que con el tema de los dictámenes jurídicos yo creo que es algo que va de oficio, o sea que no es algo, pero vamos, en cualquier norma que va de oficio, la proponga Podemos, la proponga cualquiera, previamente tiene que haber un informe jurídico, o sea que es que eso nosotros lo damos ya por hecho, no es algo que estemos saltándonos, sino que damos por hecho que creo que es imprescindible para llevarlo a cabo, ¿no? Eso es algo. Y a propósito de lo que comentabais ahora de los territorios afectados, la verdad es que sí que me venía a la cabeza que estos procesos participativos creo que serían interesantes en los territorios y las poblaciones afectadas por estos proyectos de embalse, no solamente a posteriori cuando hay que hablar de indemnizaciones, sino que la gente se le preguntase cuando hay proyectos que están amenazando sus poblaciones y se van a inundar. Entonces sí que sería importante la participación. Pero bueno, ese es otro debate sobre el agua que no es quizás en el que estamos debatiendo, pero que la participación no puede ser solamente a posteriori, ¿no? No, con este tema sí que tengo que decir alguna cuestión, porque quede evidentemente, o sea, nuestra posición ha sido siempre, y es la única comunidad autónoma, que se ha abierto procesos participativos precisamente para debatir, y se revisó el Pacto del Agua. Se revisó de forma importante, y la mayoría de las obras con un consenso importantísimo. El consenso nunca quiere decir el 100%, pero evidentemente proceso participativo, de acuerdos, mesas de trabajo, en ninguna comunidad autónoma nunca ha habido una obra de este tipo en otra comunidad autónoma que haya tenido el proceso de participación, que para unos podéis considerar que no es suficiente o que no se daba la razón a los que se defendía o no, pero desde luego en la revisión del Pacto del Agua, por ejemplo, en algo que estamos, y ya lo sabemos, en diferente posición, desde luego participación, intento de acuerdo con todas las partes implicadas, ecologistas, ayuntamientos, habitantes, etcétera, etcétera. Desde luego se hizo un proceso importante, que vuelvo a decir, no al 100%. Bueno, yo creo que cuando existe un nivel de confrontación en territorios en los que están afectados por nuevas obras, en los que hay embalses que se están cayendo laderas, que hay que expropiar urbanizaciones enteras, que las obras se disparan por tres, hablando de cientos de millones de euros, yo creo que obras que han sido finalizadas y que están inutilizadas, yo creo que no se puede hablar de transparencia ni de participación ciudadana, cuando además dentro de ese pacto del agua, ya que es decimonónico, muchas de sus actuaciones se han caído, no han llegado a cabo y que son políticas de otros tiempos que hoy en día se están cayendo por su propio peso. Pero en fin, hemos abierto un tema. Respetamos la opinión. Volviendo al tema, hay una cuestión clara. El tema del Consejo Consultivo, que yo creo que sería importante, no es obligatorio, pero sí que deberíamos de recoger en la cosa, así como informes jurídicos, sí, el informe del Consejo Consultivo, que es el máximo órgano de asesoramiento jurídico, sí que debería de ser preceptivo, o sea, ponerlo en el esto de decir, se dará, además de los informes jurídicos de esta casa, etcétera, se pedirá también del Consejo Consultivo, porque no es obligatorio por ley. Pero sí que siempre, normalmente se hace siempre, ¿eh? Esa es la realidad, es una norma en esta comunidad autónoma que se hace siempre, pero no es como tal obligatorio preceptiva, pero sí que sería conveniente, por eso que dices que sí que siempre, claro, que es de cajón el tema de los informes jurídicos preceptivos, pero añadir el tema del Consejo Consultivo, que aunque no sea preceptivo, sí que yo creo que estamos de acuerdo en que tiene que ser uno de los órganos que debería de informarlo. Pues en este punto en concreto, igual la redacción final lo podemos. Vale, perfecto, de acuerdo. De todas maneras, yo simplemente con este tema, por rematar, tendría una curiosidad. Vosotros, igual que nosotros apostamos por grabar el cero
el céntimo por kilovatio, la producción, vosotros, ¿qué idea tendríais? ¿La misma que en Galicia, que es grabar lo que son los embalses? Simplemente la capacidad de embalse, que de una manera se saca más dinero o se saca menos, ¿no? Y de alguna manera es un impuesto para nosotros más justo o menos justo. ¿Vosotros qué idea tenéis? Solo por curiosidad, aunque haya que abrir un proceso participativo. A ver, nosotros estamos mirando distintas fórmulas. La de Galicia se aproxima mucho a lo que, porque además incluso la de Galicia sabes que también fue recurrida, pero sin embargo se ganó ahí la sentencia. Es lo que más se aproxima a lo nuestro. De hecho, también hemos hecho un estudio, al igual que presentáis vosotros, de recaudación, y estaríamos hablando en una u otra fórmula en poder recaudar de 30 a 45 millones de euros, nos salía según una u otra cuestión. Pero hay distintas fórmulas encima de la mesa. Pues pasamos, si queréis, al último punto. El último punto del decálogo es el relacionado con el modelo de radio y televisión pública, que nosotros titulábamos, ahora mismo no tengo el título, pero bueno, era el relacionado con el modelo, sí, despolitización de la radio y la televisión pública. Este punto, bajo nuestro punto de vista, es importante porque está referido a la calidad democrática y luego también porque tiene una trascendencia en un sector económico importante, en un sector empresarial de nuestra comunidad. Y además está relacionado con dos aspectos como son la información y la cultura, que tiene una relevancia social importante. Con nuestro primer documento y vuestra respuesta, y a partir del debate que se ha suscitado en estas sesiones, sí que hemos visto que se ha abierto un pequeño debate público en torno a este tema, cosa que valoramos de forma muy positiva, ¿no? Porque es un tema que parecía que hay cierto grado de consenso, pero realmente a la hora de abrir el debate, pues tanto como profesionales como empresas, creo que se están mostrando su interés en que se pueda modificar este modelo de televisión o que se puedan hacer aportaciones nuevas, tanto desde el planteamiento empresarial como desde el planteamiento periodístico o desde el planteamiento de los profesionales de las empresas privadas de audiovisual, ¿no? Pues en ese sentido, nos parece que es un punto importante para Podemos. Esta cuestión es relevante, también porque además, al ser una televisión y una radio públicas que tienen un coste de dinero público y en un momento económico complicado, pues también es importante que haya transparencia, que haya claridad en las cuentas y en el modelo de televisión y en el gasto que se produce. Creemos que con estos puntos que hemos planteado y sobre los que nos habéis lanzado vuestra propuesta, surgen algunos problemas que hay en el actual modelo y que estaban un poco fuera del foco, ¿no? Que estaban silenciados. Sobre todo el tema del sesgo político que puede tener el actual modelo, y que creemos que en este sentido, pues el incluir criterios técnicos que en alguna medida se reconocen o compartís en vuestro modelo, el que se incluyan criterios técnicos frente a criterios que puedan tener un carácter más político, pues viene a complementar esta idea de que el modelo de televisión es mejorable, que se puede avanzar en él, ¿no? También bajo nuestro punto de vista, porque la televisión es un servicio público y por lo tanto no hay que medirlo solamente con el baremo de las audiencias. Al ser modelo público hay que tener en cuenta otros aspectos como la calidad informativa, como el sentimiento de comunidad, como el tema de importancia cultural para la población que pueda tener. Entonces no hay que medirlo o pesar solo la importancia de este modelo por la audiencia. Sí que creemos que con este debate también se está poniendo de relieve, o la realidad social está poniendo de relieve, que hay algunos desajustes que se está provocando este modelo en el sector privado, en la gestión de los contratos que se hacen desde la televisión pública, en el momento en el que se han producido, la renovación de estos contratos al final de una legislatura, cuando hay un cambio de gobierno. Los tiempos que hay en el cambio de gobierno, que hay un momento pues de interinidad. Procesos administrativos que son paralelos hasta la gestión de estos contratos y de la adjudicación de estos contratos, y que producen pues problemas tanto en la planificación de la programación como problemas laborales en empresas, y por lo tanto creemos que hay que revisar el modelo, porque tal como se está gestionando actualmente está trasladándose a algunos problemas que estamos viviendo incluso hoy en estos mismos días en los que se produce este cambio de gobierno. Nosotros desde Podemos insistimos en la importancia que tiene la producción audiovisual independiente en Aragón,
que creemos que está mucho más desatendida que lo puede estar en otros territorios, sobre todo territorios cercanos, que tiene una ayuda, un apoyo público muchísimo más importante que el que existe en Aragón, que además esta producción audiovisual independiente tiene un papel fundamental y la televisión pública tiene un papel fundamental en este apoyo, que además es cierto que no solamente está la corporación para el apoyo a esta producción audiovisual independiente, sino que hay otros instrumentos de cooperación institucional que se podrían abordar, y es un territorio que daría mucho más de sí. Ahora este texto no da pie a ello, pero podríamos trabajar más sobre ello. Por ejemplo, lanzamos la idea de la posibilidad de explorar una colaboración entre el Instituto Aragonés de Fomento y la corporación para relanzar la producción audiovisual independiente. En todo caso, antes de concretar las medidas, sí que queríamos dejar claro que para nosotros este tema, más allá del acuerdo o no que podamos llegar hoy aquí, es un tema que no acaba en este debate, sino que es un tema que tiene más recorrido, que es un tema que nos gustaría que estuviese abierto, que estuviese abierto al seguimiento ciudadano y político, en el que las distintas fuerzas pudiésemos participar siempre desde el criterio de la preeminencia, de la profesionalidad y del criterio técnico, pero que nos gustaría que fuese un tema en el que hubiese cierto nivel de interlocución. En las medidas concretas que se están planteando, hay algunas de ellas que prácticamente son las mismas, recogen la literalidad de nuestro texto inicial. En ellas, pues, por supuesto que las compartimos, como son la referida a la elección del director general de la corporación. Sin embargo, sí que hay una medida concreta que es la referida a la externalización de los servicios informativos, que es un poco pues la pieza fundamental de este punto. Entonces, en nuestra medida estamos hablando de que se reincorpore, que sea desde un control público y desde una elaboración y producción pública total, los informativos, y en vuestro texto lo que hacéis es circunscribirlo a la edición y a la dirección, que serían lo que no sería externalizado. Nosotros creemos que esto sigue abundando en el problema que tenemos actualmente y que incluso técnicamente ofrece problemas, ¿no? Que se crean redacciones paralelas y crea muchos desajustes el que en una televisión pública la persona que está haciendo o redactando la noticia esté realmente trabajando en una empresa privada, pero tenga que tener la interlocución o la supervisión de otra persona que está en otro ámbito con otros criterios. Entonces, esto crea a nuestro juicio unas diferencias importantes aparte del modelo en sí mismo, ¿no? Que bueno, tendría, que ya dijimos en la primera intervención y que por no repetir y por acortar, pues no. En cuanto al punto relacionado con el último punto, el de los que los contratos de servicios y externalización se favorecen, bueno, pues no es la, creemos que bueno, se podría llegar a algún tipo de acuerdo. Y luego el punto inicial, el de la elección del Consejo de Administración, nosotros insistimos muchísimo en que tiene que ser profesionalizado. Aquí vosotros estáis apuntando a una mayoría cualificada en nombramiento de las Cortes, que es una medida que apunta en esa dirección, que haya cierto nivel de consenso. Y bueno, sí que en esta medida nosotros creemos que va en la línea de lo que proponemos, nos gustaría ir un poquito más allá, pero bueno, entendemos que en una negociación también hay que ceder. Pero sobre todo, a la hora de poder llegar a un acuerdo, yo creo que en el resto de puntos no habría, podríamos, aunque el nivel de coincidencia no sea total, pero se puede llegar a algún acuerdo, y este de la externalización de los servicios informativos es en el que nos gustaría que si pudiésemos llegar a un mayor nivel de acuerdo. Bueno, en principio, para dar un repaso a los temas, el modelo para nosotros ha sido un buen modelo, ha funcionado y ha funcionado bien. Evidentemente todos los modelos, por buenos que sean, son siempre mejorables, si no, no hay nada permanente, ¿no? La democracia de hace dos siglos no se parece para nada a la democracia actual y no se tiene que parecer nada a la que tenga que funcionar dentro de tres años o de cuatro años, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que desde un modelo actual que funciona y funciona bien, por supuesto se pueden introducir mejoras.
que hay que avanzar hacia una mayor profesionalización. A ver, el Consejo de Administración, para que veamos todos un poco el tema, no es un proceso de, o sea, no es un consejo de participación, es un consejo de dirección, es un consejo de administración, donde los que están allí, al margen de quién lo nombra y cómo lo nombran, asumen su responsabilidad personal. No es el que lo nombra el que tiene la responsabilidad, sino el que está allí. Por lo tanto, sí que hay que avanzar a garantizar más profesionalidad, más control parlamentario. Perfecto. Eso a la vez, el garantizar tres quintos, el garantizar la audiencia aquí en las Cortes, desde luego garantiza más el tema de una mayor profesionalidad. Porque incompatibilidades ya hay, y hay un montón, ¿eh? O sea, yo creo que con las incompatibilidades que marca la ley son más que suficientes para garantizar también la independencia de los que están en el Consejo de Administración. Por lo tanto, tres quintos y esto ya garantizaría. Sí que pensamos que tiene que haber una mayor participación a través de un consejo asesor, que sería importante y que tiene, a ver, no solamente los procesos de participación no son solo en votación, sino que fundamentalmente, desde luego, son en posibilidad de proponer cuestiones, desde luego, ¿no? Entonces, ahí sí que es importante que haya una participación a través de ese Consejo Asesor, que tiene determinadas competencias, y se le pueden dar unas competencias a la ley, y que ahí se podría ver cómo se modificaba la ley. El director, estábamos de acuerdo, creo, y los directores de televisión y de radio. En el tema de los servicios informativos, mirad, os voy a proponer una cuestión. ¿Por qué? Ahora no es realmente los procesos de edición y dirección. Sí que habría que definir muy bien lo que son procesos de edición y de dirección, y lo que plantearía es decir, la producción de servicios informativos, al menos en sus procesos de edición y dirección, y habría que luego posteriormente definirlo. ¿Por qué? Porque claro, tenemos que combinar el que esto sea una independencia. Mira, os digo una cosa, en Telemadrid son absolutamente no externalizados, y sin embargo, ostras, yo no quiero ese modelo. O sea, el modelo no implica la pluralidad a veces. Entonces, decir, el que va con la cámara, el que hace una... Otra cuestión es el que garanticemos en los contratos de externalización unas garantías de contratación y unas garantías sociales para el trabajador, que eso es evidente, y a veces no está todo lo garantizado que se debiera, ¿no? Que eso ya lo hemos hecho en el tema de contratación. Pero en los temas puramente de toda la producción no es a lo mejor necesario. Sí que es imprescindible que sean internos en todos los procesos de edición, o sea, de noticias, de redacción de noticias, incluso podría poner de redacción, edición y dirección. Pero hay algunas cuestiones que no tendría por ser el 100%, porque si no, corremos el riesgo de que esta televisión en un sitio como Aragón, con 1.100.000 habitantes, tiene que tener un costo que sea asumible. Si no, podríamos, la siguiente debate social sería sobre si es necesaria o no necesaria la televisión. Por lo tanto, yo diría, si se puede decir, la producción de servicios informativos, al menos en sus procesos de redacción, o sea, edición, redacción y dirección, por su carácter sensible no podrá ser externalizada, siempre al menos, porque podríamos ir avanzando poco a poco a más. Y lo último, los contratación. Yo creo que sí que estábamos en el tema de las producción audiovisual. Nosotros sí que avanzábamos un poquito, aquí no en las medidas, pero sí que abríamos el tema que esto no es solamente de la televisión. Evidentemente tiene que ser algo que, de acuerdo con la televisión, debería estar apostando por eso como sector económico el IAF, y no solamente el IAF, sino industria y cultura. O sea, otros departamentos del Gobierno de Aragón tendría que haber un plan de promoción de la producción audiovisual particular, y nosotros de hecho además hemos hecho iniciativas en las Cortes en ese sentido, ¿no? No solamente de la televisión, pero hay que potenciarlo fundamentalmente a través de esta televisión, pero siempre con apoyo, ¿no?, también de lo que decías del Ministerio de Aragón de Fomento, pero también de cultura, industria, etcétera, ¿no? Pero sí que tendría que desarrollarse un plan de promoción de la producción audiovisual propia e independiente. Entonces, cuestiones concretas, informativos en esa redacción, para no cerrar todo, pero garantizar lo más sensible, y lo demás yo creo que estábamos prácticamente muy cerquita. Sí, bueno, en relación
con el ejemplo que de Telemadrid, sí que hay que, claro, es un modelo público, pero en los modelos, en los procesos de selección que se han producido no atienden a los criterios que habitualmente se hacen desde la gestión pública. Entonces, claro, al final sí, un modelo público acaba totalmente adulterado. Entonces, en concreto con los puntos, sí que nos gustaría, que antes se me olvidó comentarlo, que creo que no habrá mayor problema, que lo has comentado tú también, en el último punto, en lo que es referido a las condiciones laborales de los trabajadores, igual ahí podríamos ajustar un poco más, porque garantizar las mínimas condiciones, creo que habría que ir un poco más para evitar en ese camino de la precariedad. Entonces, más que mínimas, parece que lo mínimo es de lo que es el convenio, entonces poder ir un poco más en ese sentido, de decir, bueno, lo mínimo se da por hecho que es el cumplimiento legal de los contratos. Entonces, intentar avanzar un poco en ese sentido, en las condiciones laborales y materiales de los trabajadores que optan a, que forman parte de las empresas que han optado a estos servicios de externalización. Y en el tema del Consejo Asesor tenemos nuestras dudas del papel que debería jugar, entonces la redacción final igual también lo podemos pulir un poco. Y en cuanto al tema de la externalización, incluyendo el tema de redacción, quizás le podemos dar también una vuelta más y podríamos llegar a un acuerdo si en esa línea de al menos que aparezcan edición, dirección y redacción, sí, yo creo que podríamos. Incluyendo el tema, habría que sería importante el tema de los trabajadores, de que las condiciones laborales, yo creo que en estos momentos son tan precarias que no podemos hacer referencia a garantizar las mismas condiciones porque es quedarnos en lo que estamos, que es una precariedad importante. Entonces hay que mejorar un poco eso. De acuerdo, nosotros poníamos el último, porque a veces es lo que se hace en las redacciones, que es además una copia del último punto puesto también, contra las mínimas, a lo mejor tendría que ser mínimas condiciones dignas, porque claro, tampoco podemos aquí hacer un convenio colectivo, simplemente algo que expresara que, hombre, tiene que ser con mínima dignidad el tema laboral. Vemos a ver, nosotros habíamos copiado un poco la frase última vuestra y tal, pero sí que es verdad que eso se pone un poco por costumbre, pero que a lo mejor buscamos qué palabras son exactamente para que no se entienda sobre todo que tienen que ser las mínimas entendidas como las peores dentro de la legalidad, sino unas mínimas condiciones dignas laborales o alguna cuestión de estas podríamos llegar a esto. En esto pues yo creo que de acuerdo, y no sé yo si había alguna cuestión más que en el Consejo Asesor yo creo que se le pueden dar algunas. O sea, una cuestión es que no voten en que no participen en la gestión, y otra cosa es que no participen en la gestión. Yo creo que los consejos asesores, y hay varios modelos de ese tipo, sí que muchas veces tienen que hacer informes preceptivos, o sea, al menos de luego tienen que ser escuchados de forma importante. Ahí sí que se puede, pero luego ya sería en el desarrollo del cambio legislativo o normativo que habría que hacer para crearlos, ¿no? Eso yo creo que no habría problema en ponernos de acuerdo en la composición, las competencias dentro de lo que es un órgano asesor y la composición, que ahí sí que habría que ponerse de acuerdo mínimamente, aunque todos estamos pensando más o menos que tiene que ser de usuarios, o sea, que tiene que estar representado a usuarios, trabajadores, asociaciones de prensa, etcétera, ¿no? Eso más o menos sí que no nos costaría tampoco mucho el pensar en qué nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que con esas cuestiones puede basarse. Y de acuerdo, buscamos qué frase es para que se entienda que no se refiere a las condiciones mínimas como que sean las peores posibles dentro de la ley, sino unas condiciones mínimas de dignidad laboral. Sí, ya buscaremos una fórmula relacionada pues a la media profesional del entorno o alguna fórmula que haga alusión a la mejora de las condiciones. Oye, quedaba pendiente el tema de los desahucios, vamos, de la moratoria. Planteasteis que haríais una nueva redacción, no sé si la habéis traído o la dejamos para la...
se tiene más o menos hecha, pero yo no sé ya si es momento incluso de pasarse escritos. Pero podemos ver a ver el sentido un poco, porque lo que nos parecía un poco ahí bordeando la legalidad y convendría el tema asegurar nosotros, es un gobierno, es una administración y lógicamente vamos a ser mirados con lupa, en el sentido podría ser, vamos a ver, no el punto 3, pero en esta me parece que estaba, pues la hemos pasado, simplemente la hemos redactado más o menos en el mismo sentido que iba la de ayer, que si queréis la... Sí, es en esta. Aquí. En el mismo sentido que se decía, en vez de las medidas coercitivas, plantear desde luego el tema iría más o menos si puede hacerse con la cuestión de reducir al máximo las relaciones jurídicas y comerciales con esas entidades, caso de no cumplir tal, y siempre dentro de la legislación vigente. Eso es lo mismo que lo que plantean los otros, pero no con la palabra de el vaciar, pero desde luego restringir al máximo legal las relaciones jurídicas y comerciales. Digo jurídicas también porque hablabais de los convenios, pero claro, en el tema de vaciar las cuentas voy a poner un ejemplo donde no sería posible. No sé qué entidad financiera, mediante concurso público, tiene una cuenta abierta con la comunidad autónoma para recoger las tasas judiciales. Y eso no se puede vaciar, porque es a través de un concurso público. Entonces, por eso, sabiendo que queremos todo lo mismo, si esta redacción, que habría que ajustarla, es decir, si puede ser reducir al máximo las relaciones jurídicas y comerciales, que comerciales está claro lo que son, con estas entidades que incumplieran las cuestiones que ya decíais vosotros, que estamos de acuerdo en la normativa, pues ya elaboraríamos el texto en base a eso y ya pues nos pondríamos, habría que quedar ahora a partir de ahora cuál es la metodología para llevar esto a blanco sobre negro. Pero si podemos avanzar sobre esa línea, perfecto, iríamos y la haríamos, aunque luego pudiéramos modificar alguna cosa. Bueno, por comentar, bueno, pues ya veremos expresamente lo que hacéis. Me parece correcto. Es decir, que a lo que te refieres es más bien a que son entidades colaboradoras, que para eso se requiere cumplir una serie de requisitos y que la administración, en realidad no es un concurso, es reúnen una serie de, les interesa, se presentan y se reúnen una serie de condiciones. Hay bastantes entidades colaboradoras con la comunidad autónoma, 6 o 7. Pero bueno, al margen de eso, todo lo demás, no hay ninguna legislación que lo prohíba. Es decir, que solo depende de hacerlo. No hay legislación, no son contratos del Estado, no, es decir, son cuentas y se puede tomar la decisión de trabajar o con unos o con otros. Pero bueno, buscaríamos la fórmula. Y por otra parte, a lo mejor el planteamiento que hicisteis ayer es correcto, es decir, iniciativa, hablar con los bancos y el que no lo haga, entonces se tomará la medida. Pues en nos esa línea correcto, y sustituyendo el tema más de para entendernos de vaciar y tal, buscar alguna fórmula jurídica de se estas. Se puede buscar la fórmula. Y en la línea de ayer buscamos el tema y vamos, no habrá, yo creo que no habrá. No habrá. Bueno, el tema del convenio no hay ningún problema. Perfecto. Lógicamente. No. En el otro del tema de los porcentajes y tal, eso ya lo iremos viendo porque se está haciendo un estudio y ahora quedaría un poco también qué metodología usamos para ser eficaces a la hora de no estar mandándonos los papeles, porque si no se puede eternizar. Ver cómo hacemos, quién hace la redacción o qué dos personas empiezan a hacer de un lado o de otro la redacción, no lo sé, ¿cómo lo veis vosotros? Ese es el tema, sí. para concretar. Pues igual yo creo que la fórmula puede ser una persona de contacto en cada uno de los dos grupos y mediante correo electrónico nos vamos intercambiando los documentos, digo, porque realmente más diálogo en principio no haría falta a expensas de que sobre esos textos haya acuerdo. Y en todo caso, pues finalmente, si habría que rubricar algún tipo de acuerdo, pues
eso sería y si os parece, a lo mejor, pues exactamente, bueno, como, no sé si es Esther o tú propiamente, Gonzalo, que os mandáis un poco los documentos con Chema, pues bueno, si queréis ya estos días nos ponemos en esa mecánica, y a lo mejor si queréis, pues previamente a esa firma, si se diese, pues o una previa para verlo, si hay algún matiz o alguna cuestión, o ya directamente en redacción, ¿sí? O sea, es decir, bueno, lo vamos hablando, o sea, lo que... Sí, sobre todo porque, claro, también falta por concretar si realmente hay esos puntos que todavía está... Entonces sí que es verdad que haría falta una previa, es verdad, sí. ¿Sí? Pues... ¿Queréis que fijemos incluso el día para no demorarnos mucho con este trasiego El tema de los igual no hace, fijamos una fecha, pero no hace falta que sea ahora mismo, por ver un poco del calendario la semana que viene, que ahora mismo no sabemos, pero podemos, nos damos una llamada, hacemos una llamada y concretamos. Claro, nosotros, por ejemplo, hoy siendo miércoles, desde luego nosotros más o menos tenemos claro aquellas cuestiones que hemos introducido algún pequeño matiz, que el viernes como máximo ya tuvieseis todo, o sea, por lo menos por nuestra parte de aquellos, porque los puntos que visteis ayer, había alguno que incluso no se tocó prácticamente nada, y alguno a lo mejor alguna palabra o alguna fecha, con lo cual tampoco es mucho mayor en la redacción que tenemos que hacer, pero bueno, porque si buscásemos ese día previo a la firma, que fuese ya a lo mejor a principios de la semana que viene, el lunes, por ejemplo, se me ocurría a mí. Pero bueno, si lo queréis mirar y fijamos ahora un poco la fecha, ya lo que vosotros queráis. Sí, yo esperaría un poco a la recepción del documento y el mismo, que si es el viernes os llamamos y concretamos una fecha. Pues vale. Pero intentando que sea a principio de semana, porque seguro que luego habrá que hacer algún otro día más. Una cuestión sí que quería comentar. Bueno, por un lado, sin ánimo de reabrir el debate, hace un rato hemos leído una noticia de Radio Huesca en la que dice que el PSOE de la ciudad de Huesca sí que ha aceptado lo de sacar el dinero de los bancos que desahucien. No sé cómo lo interpretaréis eso dentro de vuestra misma formación. Sí, bueno, eso ya. Lo acabamos de decir, pero con otra forma, porque esto va a ser un gobierno. Vale. Sí que queríamos comentar una cuestión que, aunque ayer pasamos un poco de puntillas, pero sí queríamos dejarlo un poco claro, es que el documento que nos entregasteis el primer día, aunque sabemos perfectamente que no formaba parte como texto base a la hora de discutir, sino que era más un extracto de vuestras medidas para en el caso que correspondiente, si así fuera, llevaréis a cabo un gobierno en solitario. Pero sí que queremos también clarificar que en un posible acuerdo de investidura, en las cosas en las que no coincidimos quedan totalmente fuera de ese posible acuerdo. Es en eso que, y sobre todo hay tres temas concretos en los que queríamos hacer hincapié para que quedara bien claro y quedara aquí de manifiesto. Uno es en que ya ha salido un poco antes, en el tema del pacto del agua. Nosotros creemos que se debería hacer una revisión de ese pacto para recuperar los principios de diálogo social, como por ejemplo casos concretos de Jánovas o el Matarraña, que creemos que fueron espacios de consenso social real. Por otro lado, el tema del modelo de comarcalización. Creemos que hay ciertas diferencias y que lo que nosotros sería lo preferible es una elección democrática de esos representantes comarcales y que no fuera una designación a través de los alcaldes. Y en el tercer punto es el tema de los impuestos ambientales. Nosotros creemos que sí que mejora nuestro entorno natural y nuestro tejido productivo y que, por lo tanto, creemos que ese criterio supera la competitividad en abstracto que se entiende como limitador de protección ambiental. Estos tres puntos que comentamos lo hacemos con un ánimo totalmente constructivo. Queremos dejar otra vez claro que no es una intención de meterlo en este debate, porque el decálogo era el texto base, y que simplemente pues manifestar aparte del posible acuerdo que pueda existir, pues que existen estas diferencias políticas y que creemos que tendría que haber un giro de 180 grados en estas políticas para que pudiera haber acuerdos en cualquier otro momento.
Simplemente, lógicamente, no es un acuerdo de gobierno, de gobernabilidad, y a partir de la investidura cada uno tendremos que defender parcelas donde hay diferencias. Nuestra idea siempre es llegar al máximo de consensos, al máximo de acuerdos. Estamos obligados porque la composición de la Cámara sí lo obliga para sacar adelante todos los temas, pero evidentemente va a haber puntos de diferencia. El tema del Pacto del Agua, nosotros creemos que se ha hecho un esfuerzo enorme, como nadie en ningún sitio de este país, ni en Europa, se ha hecho de consenso. Y en el tema de comarcalización, evidentemente, en el tema municipal, donde nosotros tenemos 1.800 concejales, por lo tanto, con una presencia en el territorio y además de gente que no tiene ninguna compensación por hacer lo que hace, nosotros entendemos, ahí sí que tenemos diferencia, nosotros entendemos que desde luego la base de la democracia estriba en los municipios, por pequeños que sean. Y ese es el núcleo fundamental, y a partir de ahí todo lo demás son simplemente temas supramunicipales para ayudar a gestionar lo que por tamaño no pueden gestionar los municipios. Pero no tienen que tener entidad política propia, porque la base de la convivencia, el núcleo de convivencia de democracia, entendemos que es el municipio. Pero a partir de ahí, lógicamente, entendemos que tiene que haber diferencias, entendemos que además esas diferencias se tendrán que debatir en las distintas iniciativas del Parlamento, y entendemos que, dadas las características de este Parlamento, tendremos la obligación y la devoción de llegar al máximo de acuerdo en todos, porque si no, esto no va a haber quien pueda sacar casi nada adelante. Pues eso, simplemente queríamos sacaros aquí, aunque quedara fuera de estas conversaciones, y nada, simplemente eso. Es lo lógico, además, Pablo. Somos dos partidos políticos distintos, con dos programas electorales distintos, que esperemos que podamos llegar a un acuerdo basado en un decálogo, que además yo creo que ha habido una buena actitud y predisposición por ambas partes para poder consensuar este documento que vimos el primer día, y lógicamente habrá discrepancias y disensos que veremos a ver cuáles son el fruto final después de los años que nos quedan por delante en este Parlamento, dentro del papel.